Con el llamado a los padres de familia a involucrarse en la educación de sus hijos, el presidente de la Sociedad Mexicana Forense, Mario Vázquez Montano, impartió la conferencia Operación Mochila. Resaltó que la saturación de las aulas es la principal causa de que los docentes no presten atención a cada uno de los pequeños y se concentren en sus problemas. Sin embargo, recalcó que la tarea de llevar niños sanos tanto física como psicológicamente es de los padres. Si nosotros no tomamos cartas en el asunto, si nosotros no nos involucramos, padres de familia, alumnos, docentes, autoridades educativas, créanme que lo que sigue en el futuro inmediato va a ser como lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Hasta ahorita no hemos tenido matanzas colectivas como hay en los Estados Unidos, pero no estamos lejos. Considero que el principal cambio que debería haber en la ley es incluir a los padres de familia y hacerlos responsables de la educación de los niños. Vázquez Montano resaltó que la sociedad aún está a tiempo de forjar niños sanos y ser el punto de quiebre. Y estamos ahorita en ese momento en el cual nosotros podemos hacer un punto de quiebre y ser la generación que genera el cambio, que realiza el cambio. Programas, protocolos, hay un montón, como ustedes pueden ver. Incluso tenemos ya una ley para poder buscar a los menores infractores, de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18. Sí, pero tiene un montón de fallas todavía la ley, hay muchas lagunas, hay muchos aspectos que no se contemplan y que deben de contemplar principalmente la contextualización, es decir, a ustedes. Con imágenes de Emilio Espadas e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.